But my spirit's learning to fly. I believe in love, though some lies put a hate in my mind. I try not to worry about the confusion in my mind. I'll live my life, my love, I'll live my life. And all of that snow on the White House, I never let it affect my sight. You don't have to be religious to know what isn't right. So I'm living my life, learning to love, trying to give a little more. 'Cause if you don't believe in love, tell me what are you living for? Parece que llevas un buen peso. ¿Quieres que te lleve? No está muy lejos. ¿A dónde vas? Hay una carretera de tierra una milla, más o menos. ¿Una milla? Eso es mucho. Anda, sube, te llevo. Vale. Venga, te echaré una mano. Chico, ¿cómo pesa esto? ¿Qué llevas ahí dentro? Muchas cosas, ya sabe. Lo que se lleva. Vámonos. Adelante, adelante. ¿De dónde has sacado toda esa comida en medio de este desierto? Bensboro. ¿Bensboro? ¿Ese es el pueblo que he pasado hace rato? Sí, señor. Debe estar a 5 millas. ¿Has venido cargado con todo eso? No está lejos. ¿Qué edad tienes? 7. Cuando yo tenía 7 no me dejaban ni cruzar la calle. Usted es simpático. ¿Cómo se llama? James Wheeler. Pero todos me llaman Jimmy. Yo tengo un hermano llamado James, pero a James le llamamos James. Mi madre me llamaba James. Me parece bien. Es como conozco a mi hermano, James. Nunca le llamamos Jimmy. ¿Y tú cómo te llamas? Gilbert. Gilbert Hanner. Hola, Gilbert. Jimmy, ¿qué es esto? Una cámara. No pongas los dedos sobre la lente. ¿Todas estas son cámaras? Ajá. ¿Qué haces con ellas? Saco fotos. Es mi trabajo. Saco fotos y luego escribo cuentos para explicar las fotos. Soy un fotógrafo periodista. Aquí me bajo. Ahí delante, a la derecha. Muchas gracias, señor Willard. Me gustaría que fuera a casa a sacarnos unas fotos a mí y a mi familia. Espera un momento. Bien, sonríe. Ya está. ¿Qué es esto? Pues tu foto, tú mira, mira. ¿Vives mucho más lejos? A menos de una milla. ¿Y qué esperas? ¿Que pase algún vecino para hacer autostop? No tenemos vecinos. ¡Mira que viene salido! Anda, guíame, te llevaré a casa. ¿No dijiste a media milla? Eso creía yo. ¡Anda, mira! ¡Si estoy yo aquí! ¡Más grande que un castillo! ¡Verás que Peter vea esto! Se va a hacer oscuro muy pronto. Me extraña que tus padres te dejen hacer este camino solo. ¡Cuidado! Ya hemos recorrido 2 millas, Gilbert. Ya ni siquiera hay camino. Es que yo voy por atajos. Oye, perdona que te lo diga. Tu madre no se preocupa mucho por ti. No tengo madre. Lo siento. En realidad no queda mucho. Peter es mi hermano mayor. Conoce un camino mejor, aunque es un poco más largo. Como empiece a llover, no me va a dar tiempo ni a levantar la capota. A lo mejor no hace falta. Tú sigue recto. Bien,
¿Eso es lo que creo que es? Es el río. Gilbert, nadie hace pasar un camino por en medio de un río. A lo mejor estaba antes el camino. Además, tiene poca profundidad. ¿Estás seguro de que tiene poca profundidad? Mm-hmm. Solo crece cuando llueve. Eso le pasa a todos los ríos. Ya. Anda, vámonos. Cuidado, es por ahí, es profundo. Ahora a la izquierda. Ahora tira todo recto. Lleva todo derecho. Vamos a llegar antes de que llueva. ¡Ay, Bob! ¡Si es automática! Es un coche estupendo, señor Willard. Sí, lo era. Antes de esta última milla. Anda, sube, sube. No pasar. Ya estás en tu casa. Oye, hazme un favor, dile a tu hermano que salga y me enseñe el camino de vuelta. No te vas a quedar, solo un ratito. Haremos más de estas. No, no. A mi hermano le encantaría. No puedo, lo siento, me gustaría mucho, pero no puedo, tengo que irme. Probablemente está fuera recogiendo las vacas. Querrá que te quedas a cenar. Anda, vamos. Por aquí. Esta es mi familia. Este es el señor Willard. Este de aquí, mi hermano James. Señor Willard, ya te hablé de él. Tiene 11 años. Hola, James. Hola. Rita, 16. ¿Qué hay, Rita? John, que tiene 15. Hola, John. Esa es Marta. No puede hablar. Encantado de conocerte, Marta. Encantado de conoceros a todos. Esos no son todos. ¿Nene? Este es Nene. Mamá murió cuando nació él. Por eso no tiene otro nombre. Nene. Gilbert. Vete a buscar a Peter. ¿Nos ha visto llegar? Te he dicho que vayas a buscarle. No te preocupes, John. Le he visto llegar. Este es el señor Willard, Peter. John, vete a cuidar el ganado. Vamos, ya sabes lo que tienes que hacer.
Me alegra conocerte, Peter. Me estaba preguntando si podrías enseñarme el camino para salir de aquí. Marta, límpiale las narices a Nene. Sabes que puede coger un resfriado. Pensé que se quedaría usted a cenar, señor Wheeler. Bueno, me gustaría de veras, pero no puedo, de verdad. Me gustaría que se quedara. Por traer a Gilbert a casa. Agradezco la invitación, pero si me enseñas el camino para salir de aquí, con eso me sentiré pagado. Bueno, si de veras tiene que irse, está bien, se lo enseñaré. Hasta otra, muchachos. Que seáis buenos. Adiós. Adiós, Gilbert. Gracias por el transporte. De nada. Vaya a la derecha del granero, gira a la izquierda en el maíz y verá la carretera. Tiene gravilla, la lluvia no le molestará. Girar a la derecha en el granero y a la izquierda en los maíces. Y una vez que llega a la carretera, ¿en qué dirección tiro? Es que no me lo creo. 6,000 millas. Ni siquiera está hecho el rodaje. ¿Tenéis teléfono? No, señor. Va a tener usted que quedarse a cenar con nosotros. Y después a dormir. Muy bien, quietos un momento. Así vale. Sonreír. Ya está. A ver qué tal habéis salido. A ver si os gusta. Mira qué cara. Mira, ahí estoy yo. Estamos guapos, ¿eh? ¿Ha venido desde California? Ajá. Pero su matrícula dice Nueva York. Mi trabajo me lleva a muchos sitios interesantes, a cualquier lado donde haya una historia de interés. He leído cosas de California y Nueva York. Algún día iré allí. Aunque primero Nueva Orleans. Cuando tenga dinero. ¿Es bonita Nueva Orleans? Sí, lo es. Fenomenal. Un gran carnaval. ¿Usted ha estado allí? ¿Y tiene fotos? No las llevo encima. Yo he leído sobre ello. Mamá era maestra, ya sabe. Tenía muchos libros y... Me gustaría mucho conocer a vuestro padre. Papá no está. Ha ido a llevar unos cerdos al mercado. Volverá el domingo, supongo. Oh. Rita, lleva al señor Wheeler a que vea a mamá. Mamá, Gilbert dijo Gilbert que... Gilbert habla mucho. Y no dice nada. ¿Señor Wheeler? Mamá, este es el señor Wheeler. Va a cenar con nosotros. Señora Hanner.
Mamá, queremos cenar ahora. Nene está empezando a inquietarse. Usted no puede ser la madre de esta tribu. Me llaman así. Y no me importa, hace las cosas más fáciles para los pequeños. ¿Madrastra? ¿Está usted casada con su padre? Me alegro de que se pueda usted quedar a cenar, señor Wheeler. Yo no soy una gran cocinera, pero estoy aprendiendo. Su madre dejó anotadas muchas recetas. Las ventanas están cerradas con clavos. ¿Y qué hace ese pestillo por la parte de afuera de la puerta? No me gusta que los niños estén enredando por aquí mientras guiso. Ayúdeme. Los niños dicen que es usted muy simpático. A ellos les gusta usted. A Nene no le gusta cenar tan tarde, mamá. Ya está todo listo. Le diremos a las chicas que pongan los platos. Verdaderamente no es tan tarde, chicos. Es que anochece temprano y además está lloviendo. Pero supongo que en las granjas se acuesta uno pronto y se levanta uno pronto. Hay muchas cosas que hacer, especialmente cuando no está papá. No es tan malo. Algunas veces es muy divertido. De eso estoy seguro, estoy seguro. Especialmente cuando se es joven. Pero me parece a mí que Peter no le gusta tanto. Claro que supongo que él se irá pronto de aquí, ¿verdad? No, no. Papá dice que la familia se mantiene junta. Como en la Biblia. Peter me dijo que fuéramos a la mesa. Ahora. Dios es grande, Dios es bueno, y le damos las gracias por nuestros alimentos. Debido a su bondad comemos. Danos, Señor, nuestro pan diario. Amén. Gilbert, ahora prueba tú. Me toca a mí, a él le toca mañana por la noche. Rita, tú perdiste tu vez porque le pegaste a James la semana pasada. ¿Es que quieres que te mande a tu cuarto? Gilbert. Dios es grande, Dios es bueno, y le damos las gracias por nuestros alimentos. Debido a su bondad, comemos. Danos, Señor, nuestro pan diario. ¡Amén! Yo no quiero tocino. Y yo no quiero patatas. James, anda, pásame el maíz y las judías de ahí, por favor. James, con los dedos no. No me gustan las zanahorias. Pero te sientan bien, come un poco. Me gusta la jalea de moras. ¿Por qué no hay jalea de moras, mamá? Porque ayer te fuiste a pescar y no fuiste a recoger moras. Y mañana, si ha dejado de llover, espero tener dos cajas grandes de moras. Quizá papá vaya. A lo mejor el señor Wheeler quiere ir contigo. Te podrías enseñar todo lo que hay. Oye, eso sería estupendo. Yo conozco un sitio donde son tan gordas que cuelgan a racimos. Bueno, muchas gracias, pero yo me iré mañana temprano, tan pronto como encuentre un camión. Alguien me sacará de aquí mañana por la mañana. ¿Es que a usted no le gusta el jamón, señor? No me pongas más, Peter. Lo matamos a principios de otoño. Me apuesto a que pesaba más de 400. Murió luchando. Espero que también le guste el puré de patatas. Tenemos leche fresca todas las mañanas. Peter. También es fresca la mantequilla. Mamá la batió esta mañana. Tú, Gilbert, devuelve esa galleta. Yo solo quería... Ya sé lo que tú querías, pero ¿cuántas veces te tengo que decir que los perros no comen nada más que carne? Pero les gustan las galletas más que nada. Para que se ponga gordo, blando y vago. Pues solo nos faltaba eso, un lote de perros inútiles. No son inútiles, hacen todo lo que les decimos. Y eso quiero que sigan haciendo. Los perros que comen galletas no sirven para nada. Y ahora bebete la leche. Peter, ¿cuándo va a volver a casa tu padre?
Mañana, después de cenar. Sus padres murieron hace 5 años. ¿Hace 5 años? Mamá murió con el parto de nene. Y papá se bebió 5 botellas de un whisky que él hacía. Y se cayó del tejado. ¿Hace 5 años? Pero ¿y los vecinos, la gente del pueblo? Venga ya, terminar todos. Es hora de acostarnos. Un momento, es que no me lo puedo creer. Alguien debía haber hecho algo. Papá no quería tumbas. Y nadie vino por aquí. Tiraba bien papá. Y yo soy como él. ¡Pam! ¿Verdad, Peter? Sí, te vas acercando. ¿Y qué hacéis para ganar dinero? ¿Cómo pagáis la cuenta del gas? ¿No vais al colegio? Su madre era una maestra diplomada y dejó instrucciones respecto a su enseñanza. En la propiedad hay gas natural y la compañía se lo da a ellos gratis, mientras ellos... Y tenemos mucho dinero. Papá solía vender whisky. Te la vas a ganar, Gilbert. No haces más que hablar. Te he dicho que te bebas la leche. Lo siento, Peter. Muy bien, Peter. Mira, quiero aclarar algo y ahora mismo. Tan pronto como llegue mañana a la grúa, yo me voy. No sé de qué va este asunto de mamá y papá, pero a mí no me gustan los juegos. Y ella no es tu madre. ¿Tú quién eres? Yo me llamo Caroline Henderson. Y en realidad es un juego. Yo soy su madre y... Peter, por favor, díselo. Sí, me gustaría que alguien me dijera algo de Caroline una vez. Caroline está aquí para ayudarnos, nada más. Pensamos que también usted querría ayudarnos. Algunos necesitan de los mayores, alguien que les enseñe, que les diga lo que tiene que hacer. Que les castigue si es necesario. Si usted no quiere... ¿Dónde están mis maletas y mis cámaras? Lo he puesto todo en su cuarto. Arriba, a la izquierda. Gracias. Voy a ver ese cuarto. ¿Se va a quedar? Me iré por la mañana. Luego podéis coger vuestra granja y me... Buenas noches, mamá. Un momento. ¿Pero qué estás haciendo? No, no, déjalo. No vale la pena. Si solo me voy a quedar hasta mañana por la mañana.
No sé lo que está pasando aquí y no me importa, pero yo me voy. Usted dijo que se quedaría esta mañana. Eso fue hasta que me encerraron en mi habitación. Ahora, ¿prefiere usted quedarse en esta casa de locos o prefiere irse? Pero ahora no podemos irnos. Deben de haberle visto entrar aquí. Están abajo cantando. Marta no puede cantar, pero es como un gato. Todo lo ve y todo lo oye. Son solo un puñado de chicos raros, con ideas locas que su padre les metió en la cabeza. No sé por qué. Quizás quería proteger su negocio clandestino de whisky. ¿Cómo se vio usted metida en todo esto? Yo le podría hacer a usted la misma pregunta. Hay un lote de ropa en mi cuarto, de tallas distintas. Algunas hasta tienen iniciales diferentes. Usted no es el primero. Hubo otro hombre, un hombre más viejo. Una mañana desapareció. Peter dijo que había ido al pueblo a traer un mecánico, pero nunca volvió. Y el coche no estaba. Veamos, solo estamos a milla y media de la carretera y la lluvia ha cesado. Nos vamos ahora mismo. No podemos irnos, es que no lo entiendes. Somos prisioneros. Son solo un puñado de niños. Son los ojos y los oídos de Peter. Y los perros, ya le oyó usted, están enseñados. ¿Un puñado de perros de caza? Póngase eso. No podemos alejarnos un metro de esta casa. Mejor será dormir un poco. Por la mañana las cosas tendrán mejor aspecto. Vamos. Buenas noches. No se mueva. Quería hacerlo yo, Peter. La tenía en el punto de mira. Te dije que no enredes con armas hasta que yo te enseñe. Peter, no tenías por qué haberla matado. Y yo te he dicho que no me traigas más animaluchos a la casa. Si no le voy a hacer daño a nadie. Te dije que no se quedaría metida en una caja de zapatos. Alguien debe haberla soltado.
¿La has estado molestando otra vez? Yo no la he tocado. Cada vez que me daba la vuelta la estabas molestando. Siempre, siempre. No lo hacía. Pues sí que lo hacías. ¡Silencio! ¡Ya está bien! ¡Fuera de aquí! Llevaos esa cosa con vosotros. ¡Fuera! Eso es. No importa cómo se soltó. No volverá a pasar de nuevo, señor. No habrá más bichos en esta casa. Y ahora iros a la cama. Todos. Buenas noches, mamá. Papá. There are circles to every story and two sides to every side. Wish I didn't have to worry about doing what is right. I promised to stay with you, but now I want to leave. And maybe some kind stranger will keep you company. If I'm here in the morning, my mind will be on the sea. When the sun sets in the evening, there's no telling where I'll be. I promise to stay with you, but now I have to leave. And maybe some kind of stranger will keep you company. 'Cause mama said the day would come when the family would live as one, and all the kind strangers will keep us company. Caroline, Gilbert, Peter, no hay nadie. Jimmy. Vaya manera de dormir. Ya son casi las 8. Ha habido veces en que he dormido hasta las 9, especialmente después de una noche como la de ayer. Mi coche ha desaparecido. Tengo cosas que hacer. Todo el mundo ha desayunado, pero puedo calentarte unas galletas y mermelada. No, gracias. Lo siento, pero nunca como antes de mediodía. Y cuando mi flamante coche de $7,000 desaparece después de no querer arrancar, a lo mejor hasta pierdo totalmente el apetito. Los chicos iban a arreglarlo. Son muy hábiles con las máquinas. Jimmy, por favor. No te preocupes, tú sigue con tus cosas. No me siento muy caballeroso esta mañana. Muy bien, John. ¿Dónde está mi coche? Buenos días. Será mejor que tomes algo de desayuno, papá. He pensado que puedes ir limpiando unos matorrales. Cállate, John, ¿dónde está mi coche? Y a mí no me llames papá. No, muchachos, tranquilos, tranquilos. Será mejor que me suelte, señor Wheeler. Y dígale algo agradable a los perros, ¿vale?
Tranquilos, chicos. ¿Qué tal? Mira, John, quiero que me digas dónde está mi coche o te voy a dar una paliza que no olvidarás nunca y eso es solo el comienzo. Nunca trate de castigarnos delante de los perros. ¿Dónde está Peter, John? Mira, no está bien robar la propiedad ajena. Tú me vas a decir dónde está Peter y yo hablaré con él y después decidiré si te doy esa paliza o no te la doy. Oh, está en la poza. Yo no puedo ir hasta que no acabe con Bess. Es una vieja vaca lechera. Y ahora nos va a dar un cubo lleno. ¿Por dónde se va a la poza? Detrás del pajar, a través del maíz, después de un grupo de árboles. Ya los oirá gritar, está todo cuesta abajo. Después de los trabajos de la mañana, allí gritamos y nos divertimos. ¡Basta ya! ¡Todos fuera! ¡Ahora mismo! Quiero saber lo que habéis hecho con mi coche. Y me voy a enfadar mucho como hayáis estado enredando con el motor. No hemos andado con el motor, señor. ¿Peter? ¿Sabe usted nadar, señor? El agua está muy rica y caliente. Peter, no tengo tiempo para perder nadando. Lo único que quiero saber es cómo está mi coche. ¡Vamos! ¡Dímelo! Sí, señor. James, échame una mano con el bote. No lo habréis llevado al otro lado del río, ¿verdad? Como le haya entrado agua al depósito de la gasolina. Oye, ¿flotará ese chisme? Suba. Oye, Peter, este cacharro es un colador.
Mis zapatos nuevos de $60. Boñiga de vaca, barro, agua sucia. Podrá resolverlo con esto, señor. Mira, Peter. Si hay algo mal en ese coche, desgarros en la tapizaría, abolladuras o alguna raya, daré parte de ti a mi compañía de seguros como gamberro. Ya tienes más de 18 años. En ese informe irá tu nombre. Esta es la parte más profunda, señor. Vosotros, echaros para atrás. Este sitio es peligroso. Fondo de la poza. ¿Qué pasó? John volcó la barca. Lo hizo como broma. Los otros chicos te sacaron. Todos nadan como peces. Ya sé yo cómo nada. Oh, mi cabeza. Estate quieto. Hicieron deslizar mi coche hasta el fondo del río y allí vi uno rojo, uno azul, uno verde. Jimmy, van a votar. ¿Votar? Sobre nosotros. Si nos conservan como padres o no. ¿Que van a votar sobre nosotros? ¿Pero esto qué es? ¿Una pesadilla o una broma? Si votan que no. Tú dijiste que hubo otros y deben de haber votado sobre ellos. Eso explica por qué esos coches estaban en el fondo de la poza. Les gustamos. Yo les conozco y votarán que sí. Si lo hacen, eso nos dará tiempo a pensar el modo de irnos de aquí. Yo no voy a quedarme aquí esperando que me juzgue un montón de locos. ¡No quiero! ¿Quieres buscarme un par de pantalones? Seguramente habrá alguno de mi medida en ese armario. ¿Dónde están ahora? ¿Qué hacen? Están comiendo. Peter ha ido a cortar una vara de fresno para que la uses con John por volcar el bote. Una vara de fresno. ¿Quiere que le castigues? Pues yo no quiero y estoy harto. ¡Me voy de aquí! Jimmy. Mira, voy a llegar hasta Pesbro y buscaré ayuda. Es que no lo entiendes. No te dejarán irte. Te matarán. Oye, Caroline. Yo he sobrevivido al Vietnam, a un matrimonio roto. Soy indestructible. ¿Quieres hacer el favor de buscarme unos pantalones? No te voy a castigar por volcar el bote, John. Creo que eso lo sabes. El asunto del bote tenía algo más. Alguien podía haber resultado herido o ahogado. Tendrás que aprender a no hacer bromas así. Solo era una broma, señor. No hay nada malo en eso, siempre y cuando todo el mundo sepa que estás jugando. Pero no sucedió así. Peter, vas a tener que llevarte los perros a algún sitio. No harán nada, yo me encargaré de ello. Oye, mira, no quiero que esté aquí todo el mundo alrededor. A ti no te gustaría si te tocara a ti. Esto es un asunto entre padre e hijo. A todos les vendría bien un castigo. Les dije que no se acercaran al agua profunda. Teníamos que ayudar a papá, Peter. Yo me hubiera encargado de eso. Peter, había un coche ahí abajo. Me apuesto a lo que sea. Era solo chatarra, lo que te había dicho. Papá lo tiró allí hace años. Si te cojo nadando cerca de allí otra vez, vas a recibir algo que nunca habías recibido antes. Nadie va a ir a nadar. Demasiado peligroso. Podía haberse atrapado en un bote o en ese montón de chatarra. Peter, vas a tener que llevarte los perros. Caroline, tú y las chicas poneos a planchar. Vamos a cazar, Peter. Los perros hace mucho tiempo que no se dan un buen paseo. Peter, ¿podríais arrancar esos tocones y después de terminar quizá podríamos irnos de caza dentro de un par de días? ¿Qué te parece? ¡Vamos, Peter! ¡Yo no quiero ir a andar! Está bien, está bien.
Iremos a dar una vuelta por ahí arriba. Muy bien, John. Quiero que te vayas a ese cobertizo y que pienses en lo que has hecho. Quiero que te aclares y veas por qué lo hiciste mal. ¿Y luego me vas a pegar? Quiero que lo pienses, John. Algunas veces pensar duele más que una paliza. Anda, vete. Ya te tocará a ti. ¡Ay, qué hambre tengo! ¡Pásame unas cosas! ¡Cómete primero eso y luego ya repetirás! ¡Vamos! ¡Échame agua! ¡Está bien, escuchadme! ¡Dejad de comer! He dicho que dejéis de comer. Y no estoy de broma. He decidido quedarme. Caroline es libre de marcharse. ¿Tú quieres irte, mamá? Si tú te quedas, Jimmy, yo también. Nadie te obliga a quedarte. Si yo me hago cargo de esta familia, las cosas serán así. Ya no habrá más puertas con pestillos. Las cosas van a ser como yo quiera. ¿Me has entendido, Peter? ¿Peter? Sí, señor. Muy bien. Pues ya tenéis padres. Podéis terminar de cenar. Mamá, ya hemos limpiado los platos. Buenas noches. Buenas noches, Peter.
Buenas noches, papá. Buenas noches, Peter. Me dijo que me fuera al cobertizo. Peter, yo no sabía que se iría así. No importa. Debí haber dejado un par de perros. ¿Por qué no votamos esta noche? Verdaderamente quieren irse. Ya tendremos tiempo mañana. Esta noche no he cerrado las puertas. Pero entonces, si tratan de marcharse, ¿los perros...? ¿Recuerdas aquel gallo grande y colorado que teníamos? ¿Que le gustaba tirarse a los ojos de la gente con los espolones? Sí. Bueno, ¿y qué pasó cuando le metimos en el gallinero en vez de seguir guardándolo en el granero? Que se puso gordo y blandengue y no peleaba. Vamos a echarle una mirada al gallo por la mañana. Peter, no recuerdo que papá tirara chatarra nunca a la poza. Eras demasiado joven para acordarte. Sí, pero parecían como coches. Todos nos hemos mantenido unidos, ¿verdad? Como dijo papá. Sí. Pero te dije que pronto sería tu momento para disparar como papá. Ah, y otra cosa. Cuando seas bastante viejo. Pero, Peter. Los dos sabemos cuándo le tocará mañana. Habrá bastante tiempo para decírtelo. ¿Decirme qué, Peter? Buenas noches, John. No han cerrado las puertas. Habrá alguna trampa. Vámonos. Pero si no pudiste llegar a la luz del día. Tuve miedo. Los perros estaban por todas partes. Pues será peor por la noche. Tengo una idea. Ven. ¿Hay más por ahí de esto? ¿De pan de maíz? Tráelo. No entiendo. Los perros. Vamos. Thank you.
Nos podrán cazar como si fuéramos animales. Hay trampas por todas partes. Lo sé. Tú echa a andar. Mantén los ojos abiertos y tranquila. Sueltos. Vamos por el arroyo, eso les despistará. Seguir. Sí que puedes. No. Tienes que seguir. No ha estado bien lo que has hecho, Caroline. Mentiste igual que él. Así no deben de portarse los buenos padres. Quería buscar ayuda, Peter. Para todos nosotros. No necesitamos ayuda mientras estemos juntos. Él no nos va a causar más problemas. Él está bien, ¿verdad? Él no quería hacer nada malo. Ah, él está bien. Le tengo bien atado, Peter. Muy bien. Votamos ahora. Por favor, Peter, todavía no. Déjame hablar con él. Él no tratará de escaparse otra vez. He dicho que votamos ahora. Si es sí, se quedará. Es nuestro padre. Haremos lo que él diga. Si es no, seguirá igual que se han ido los otros. James. Él trata de marcharse. Yo voto que no. ¿Rita? A mí me gusta. Creo que Caroline tiene razón. Yo voto sí. Un sí y un no. ¿Gilbert? Creo que sería un buen padre. Yo le recogí. Voto que sí. Son dos síes y un no. ¿Nene? Nene no puede votar. No entiende. Es de la familia. Votó sobre ti. ¿Te acuerdas? Votamos todos. Nene, ¿quieres que el señor Wheeler se quede o se vaya? No.
ya son 2 y 2. ¿John? A mí no me importa mucho, Peter, lo que tú digas. John, a ti te gusta. Sé que te gusta. A ti no te dio con la vara. Te hizo pensar. Te dio la oportunidad de que pensaras lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto es una familia, Caroline. Aquí solo escucha. No tienes derecho a hablar. A mí me votasteis que sí. Me votasteis para que fuera vuestra madre. Sí, pero ahora ha cambiado todo. Con lo que hiciste. Es que tú estás con él. Nos lo has probado. Con que lo que diga la votación para él. Muy bien, John se reserva su voto. Marta. Vota que sí, Marta. No dejes que Peter consiga que se vaya. Caroline. Muy bien. Son 3 síes y 2 noes. Como John va a votar cualquier cosa que yo vote, hace un total de 4 noes y 3 síes. Por la mañana os iréis los dos. Córtame las cuerdas. Escúchame. A Peter no le importa nada lo que le pase a ti y a su familia. Él quiere irse. Quiere que tú y John os quedéis y ocupéis su puesto. Los otros niños ni siquiera lo saben, pero tú sí. Tú sabes lo que pasó. Tú sabes cómo esos coches llegaron hasta el fondo de la poza. ¿Quién es el responsable de eso? ¡Marta! Córtame las cuerdas. Anda, suéltame. Marta. Fue una votación justa. Anda, ve a dormir. Tú también debes dormir algo. Por la mañana te irás. Buenas noches, señor Wheeler. Ray.
¿En dónde están? No lo sé. Vámonos de aquí. Adiós, señor Willard. Caroline. Ya se acabó todo, Peter. Lo único que teníais que haber hecho era quedaros. Ser nuestros padres. No hubiera sido tan malo. Pero usted es como todos los demás. A nadie le importa. No puedo dejarle irse, señor Willard. No será como los otros, Peter. Esta vez no. Tus hermanos y hermanas se darán cuenta. Se creerán lo que les diga, como siempre. Estás equivocado, Peter. Os dije que os fuerais a la poza. Vamos, iros. Todos. No está bien, Peter. Votamos a favor de que se fuera. Papá no querría que le hiciéramos daño a nadie. Encontraremos a otro, como hemos hecho siempre. Si se fuera, mandarían a alguien para deshacernos. Solo lo hago por vosotros. ¿Es que no lo entendéis? No es verdad, Peter. Lo haces por ti mismo. No. Si no, ¿cómo ibas a marcharte? ¿Cómo te librarías de estos críos a los que estarías atado el resto de tu vida? ¿Cómo ibas a poder ver esos lugares con los que has estado soñando? ¿California, Nueva Orleans? No es verdad. Sí que es verdad, Peter. Te guste o no, es verdad. Estás tratando de confundirme. Estoy tratando de ayudarte. Quiero a estos niños. ¿Ah, sí? Entonces baja ese revólver. Bájalo, Peter, por favor. Cuando la gente se detenía, creí que ayudarían. Es injusto. Las personas deben de ayudarse. Si Peter hizo algo mal, no lo hizo aposta, señor Wheeler. Eso lo sé, John. Peter... Hay gente, gente especial que puede ayudaros. Ellos entienden. Y vosotros entenderíais. Después de un tiempo. ¿Volverá a ver otra familia? Eso depende de Peter. Creo que deberíamos darnos un paseo hasta Pensboro, señor Willard. ¡No deje que nadie le haga daño, señor Willard! No te preocupes, Gilbert. No les dejaré. ¡Te queremos, Peter! Me and my dad, we used to act like we could live alone perfectly. But if you're lonely, it stays with you, even in your deep serenity.
I'm tired of dying lonely. I'm gonna get what I need. And maybe some kind stranger will keep me company. Cause Mama said the day would come when the family would live as one, and all the kind strangers will keep us company. There are circles to every story and two sides to every side. Though I promised to stay with you, now I have to leave. I hope that some kind stranger will keep you company.